Muy bien, primera información, se lo adelantamos en uno de los títulos, la situación complicada en San Lorenzo a partir de la agresión a Bottinelli, la situación con su dirigencia, estamos en vivo. Estamos en vivo, donde está concentrado el plantel de San Lorenzo en el Indu Club, nuestro compañero Juan Carlos Fernández. Te escuchamos, Juan Carlos. Claudia, Pablo, bueno, la situación sigue siendo complicada, no hay muchas modificaciones respecto de lo que sucedió en las últimas horas, simplemente acotar y agregar, mientras estamos justamente en el momento preciso en el que ingresa la prensa, porque vamos a estar escuchando en minutos nada más y en vivo por la televisión pública la posibilidad de tener el testimonio concreto y contundente a esta altura del director técnico de San Lorenzo de Almagro, nos referimos al turco Omar Asad. Momentos complicados que, como sabían, iba a puntualizar justo lo que fue ayer la reunión del presidente de la institución en este mismo lugar donde eligió la tranquilidad del Indu Club aquí en Don Torcuato, en el norte de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta lo que sucedió en las últimas 48 horas, los episodios que involucraron a Barras Bravas, al jugador, uno de los símbolos y referentes, Jonathan Bottinelli, también a Pablo Migliore y un enfrentamiento entre ellos, entre estos dos jugadores, que provocó en una crisis que ha derivado en la suspensión del compromiso, teniendo en cuenta lo que sucedió, y en la palabra que decíamos del presidente Abdo, que hoy por la mañana, y esta es la noticia que renueva un poco el panorama, teniendo en cuenta lo que sucedió ayer, que tiene que ver con la presentación formal de la denuncia en la justicia, con lo cual seguramente también se desprenderán algunas decisiones importantes. Por ejemplo, si San Lorenzo va a ser sancionado, si habrá quita de puntos. Hoy se cree que es difícil esto último, pero sí consideran desde el fondo de la cuestión de San Lorenzo de Almagro, quienes analizan y están muy cerca del club, que podría caber la posibilidad de que San Lorenzo no juegue en condición de local, al menos por 4 partidos, o extendiéndose esto hasta el final del campeonato. Precisiones que seguramente vamos a tener de aquí hasta las 2 de la tarde, cuando en minutos nada más podamos escuchar todos al técnico de San Lorenzo de Almagro en conferencia de prensa. Nos referimos a Omar Asad.